Mauricio Ponce nos recibió en la sala de ensayo que utilizan con Rey Momo. Mauri es el guitarrista de la banda, además un estudioso de la música y productor de bandas. Trabajó en Buenos Aires con Caídas y en La Pampa con bandas como Rito y Núcleo, produciendo sus últimos discos. En Así de Simple del día de hoy, Mauricio Ponce. Primero arranquemos con Buenos Aires, que Buenos estuvieron Aires. Un tiempo instalados con Rey Momo allá, se volvieron y ahora vos estás viajando. Sí, estamos viajando en realidad con Facu y yo viajo por dos temas, uno es estudiar, siempre voy a estudiar con algún músico de allá y también vamos a tocar, a ver ensayos, ver bandas, ver si, qué sé yo, con el productor, con gente que está trabajando para Rey Momo allá. ¿Cómo es eso? La gente que está trabajando allá. Y tenemos como, hasta hace un tiempo estuvimos con un manager, pero decidimos por ahí trabajar nosotros. Pero hay gente que se interesa y nos quiere ayudar, entonces por ahí repartir los discos, armar fechas, ¿viste? Contactarnos con bandas. Entonces siempre vamos y planeamos todo, ¿no? Somos de planear mucho, eso. Y también estamos por hacer una prensa que... Bueno, esa prensa va a durar un tiempo, así que estamos como agrupando las fechas y las notas todas juntas para ir y tocar, que a veces tenemos que ir con la acústica, con una radio, pero te pasa un día y haces tres notas nada más, porque una te queda, no sé, en la boca, otra en Aedo, y a veces vas a una radio que vos decís, no, mirá, ¿a dónde? Acá nos matan. Sí, entonces bueno, ahora ya dijimos, no, vamos como un poco más cerca, porque no podemos... Está bueno esto que hay, que es como nuevo, lo de prensa y difusión. Sí. Porque delegás un laburo re importante, ¿no? Sin, supongo, descuidar el tema ficha y demás, que siempre está bueno hacerlo, pero es como una tendencia nueva que hay de delegar prensa y difusión. Incluso es más fuerte que el manager, o sea, mucho mejor casi. Hay bandas que no tienen manager, como el caso nuestro ahora, y trabajan con prensa nada más. Lo que hace la prensa es invadir, ¿no? Por todos lados, si van a hacer una fecha, si van a sacar un disco. Te consigue notas, difunde. Claro, te consigue notas, eso. Y está bueno porque uno se despreocupa un poco de eso. Si no, tenés que estar siempre encima del manager o alguien, mirá, queremos hacer esto o esto. Si el manager no propone mucho, es como que tenés que pensarlo vos, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, ayuda muchísimo. Sí, bueno, y van a Buenos Aires entonces y vos estás estudiando. Estoy estudiando. ¿En qué andas? ¿En qué ando? Allá caminando. Caminando, ando. No, siempre voy a estudiar con guitarristas, pero de jazz. A mí, en realidad, el mayor tiempo que paso es escuchando jazz y me gusta toda la música igual, ¿no? Pero lo que aporta musicalmente es muy grosso el estilo este. Y todo su derivado. Igual nunca voy a poder tocar como toca Malosetti o cualquier jazzero. ¿Por qué no? Nada, lo que pasa que es toda la historia que tiene cada uno y en realidad lo que yo estoy tratando de buscar es como la voz mía sería, ¿no? O la forma de tocar y bueno, eso lleva mucho tiempo. Y lo que está bueno de ir con gente, estudié con el Gordo Massa también, con Daniel Massa que vino a tocar acá. Sí. Lo que busco es gente que me gusta mucho cómo toca y ver cómo encaran ellos una forma de tocar, una forma de armonía o cómo improvisan y cómo trabajan con gente, ellos trabajan con gente muy grosa, entonces te dicen cómo trabajan tal, con tal y esa experiencia que va agarrando. Totalmente. Así que, y estoy yendo casi cada 2 meses, en un tiempo iba cada 1 mes, después cada 2 meses y ahora estoy yendo cada 3 más o menos porque está muy caro el pasaje. Así que, pero igual, te dan muchísimo material que es mucho más, te lleva mucho tiempo digerirlo, ¿viste? Llevarlo a la práctica y todo eso. Y así que bueno, no, incluso tengo alumnos también, cuando voy a veces,
siempre me escriben, viste, alumnos que tenía antes o chicos que han estado acá y que están estudiando música allá, como tipo como clase de apoyo sería que daría yo, ¿no? Qué bueno. Sí, así que está buenísimo, la verdad que me gustaría seguir yendo y cada vez más seguido. Y me decías que el guitarrista con el que vos vas está viniendo, está viniendo. ¿Quién es? Miguel Tarcia, que salió como mejor guitarrista de jazz en el 2008. Él toca ha tocado mucho con Urquiza, que es uno de los trompetistas más grosso que hay acá en Argentina, y en más se va a grabar a Estados Unidos, a todos lados, y después toca con Otero también, y es amigo de todos, o sea, se han criado juntos, entonces tienen como una escuela, tienen todo el mismo enfoque, entonces está buenísimo, ¿viste? Entonces él viene y hace capacitaciones con los profesores de la escuela del Centro Cultural. Viene un día y estamos ahí, nos pasa mucha información, tocamos, nos muestra nuevos enfoques de tocar, así que bueno, quedamos con la cabeza. Totalmente. Sí. ¿Y vos has participado, por ejemplo, de los Magna Jazz? ¿Estuviste, no estás todavía en una banda de jazz? En realidad nosotros habíamos armado Mestizo, que era Jorge Rodríguez, Hernán Basso y yo, y después estaba Lucía también, Lucía, que era que es la mujer de Jorge, que tocábamos y bueno, era como una forma de estudiar y tocar. Lo que pasa que después cada uno se fue haciendo más fuerte lo que decía cada uno y nos costaba juntarnos en realidad. Ahora estamos empezando un nuevo proyecto que en realidad son todos temas de Hernán y estamos laburando la producción con Miguel Tarcia también. Entonces estamos como muy abocados a eso. Igual, qué sé yo, también estoy haciendo temas míos, pero los dejé para más adelante como... Primero quiero pasar este proceso con los temas de Hernán y hacer todo su disco sería. Y después me gustaría hacer algo a mí también, así. Qué bueno. Particular, sí. Bueno, y además hay una fecha con Malosetti. Con Malosetti, en realidad, yo no voy a tocar. Lo que yo organizo es la clínica de Malosetti. Ajá. Junto con el productor del Magna Jazz, que es Juan Yul. Sí. Y entonces, bueno, me encargó que le produjera, que produzca, ¿no? La clínica. Y bueno, eso estuvo, va a estar bárbaro. Ya tocamos igual con Malosetti en el Magna Jazz, el primero. Y ahí tocamos con Mestizo. Claro. Que fue y este terrible. Es el cuarto Magna Jazz. Temblaban todos los dedos, todas las patas, todo. Tenía terrible bestia y tocaba Valentino también, tocaban muchos bestias. Y este es el cuarto. Este está muy bueno porque es un homenaje a Malosetti. En realidad, Malosetti viene como a ver el homenaje que le hace Otero, la banda Otero. Son una cantidad de músicos y como que versionó los temas y bueno, va a estar a pleno, así que ojalá que vayan mucha gente. Que empezaste a laburar como productor, digamos, que empezaste a meter cuestiones con las bandas, a dar tu opinión. Claro. En realidad fue así, empecé a dar opiniones, pero cuando empezamos a trabajar los discos de Raymond como productores y todo eso, ya me empezó a gustar. Primero con Pablo Romero, ¿no? De Argos. Ahí me enfermé y yo escuchaba lo que él decía o lo que le habían dicho cuando iba a estar aprendiendo también, entonces yo venía, me escuchaba, capaz él decía, no, Santolalla me dijo, escuche todos los discos de los Beatles. Yo venía, me los escuchaba todo, me los analizaba todo. Claro, porque aparte era eso, Pablo te decía lo que le había dicho Santolalla. Claro, claro, entonces... Una bajada de era línea. Toda la información, viste. Igual era un... es como muy subjetivo, sería, ¿no? Cada productor tiene una visión diferente, ¿no? Bueno, entonces como que empezó a gustar y cada vez empezamos a mejorar nosotros mejor las composiciones. Y entonces como que me empezó a gustar ayudar a mis amigos, a las bandas de amigos y todo eso. Entonces en un momento me dicen, che, pero ¿por qué no me lo planteé yo de ser productor? En realidad
me gustaba, pero sin querer terminé en medio de esa movida, ¿viste? Y bueno, no, está buenísimo. He trabajado con algunas bandas de Buenos Aires. Después, bueno, ya me instalé más acá y... ¿Con qué bandas de Buenos Aires? Con Caídas, una banda que vino... Que vino un par de sí, veces. Sí, y una banda funk que la verdad que no terminé bien de trabajar porque justo se fue el baterista y yo en ese momento no estábamos viniendo por acá con Raymond. Que anteriormente lo estaba haciendo al trabajo este Daniel Massa, el bajista. Era una banda funk que estaba re buena, sí. Y bueno, no, ya después vine para acá y empecé a trabajar con El Rito, trabajé con El Cucu, con Sexus, El Ojo de Horus, Tierra Plana, que es el último que estoy haciendo, que estoy terminando de mezclar el disco. En ese disco yo grabé las guitarras, algunas guitarras y algunos bajos, pero ahora ya como que está toda la banda, así que volvieron a grabar algunas cosas los chicos. Y bueno, no, estamos, estoy mezclando ahora, nada más. Y recién hablábamos de cuando viajás a Buenos Aires a estudiar, o por ejemplo, antes de que se fueran a Buenos Aires, inclusive, que dabas clases de guitarra en el CMC, sí. En tu tiempo libre también te ponías a estudiar solo. Sí, sí, no. Y es como que como guitarrista sos así como muy exigente con vos mismo. Sí, sí, soy. Y en rol de productor sos igual. Sí, sí, igual. Soy un enfermo. A veces me levanto, qué sé yo, a las 7 para estudiar un poco de guitarra. En realidad yo digo guitarra, pero es armonía lo que estudio, o sea que lo puedo aplicar a cualquier instrumento, ¿no? Pero me levanto temprano porque ya después me tengo que ir a la clase y no tengo tiempo. Entonces, como que me voy planeando la semana que voy a estudiar y después cada cachito que tengo libre estudio y mezclando también, soy re. O sea. Yo no estudié en una escuela, ¿no es cierto? Entonces es como que esto es a prueba y error, ¿no es cierto? Entonces también vi la gente que trabajé, cómo encaran las situaciones y todo eso. Entonces de a poco ya voy resolviendo más rápido las cosas, ¿no? Hay cosas que escucho que hice hace un año, dos o meses atrás y ya digo, no, mirá lo que hice. Igual que los temas, cualquier cosa, ¿no? Pero sí, me paso muchas horas. Si estoy mezclando un tema y me enfermo hasta que lo saco y hasta que lo resuelvo, hasta que quede. Vamos bien. A poner una cámara oculta. Claro, sí, ¿no? Sí. Paso horas acá encerrado, ¿viste? ¿Y con Rey Momo haces así como un trabajo de producción o lo delegan? No, en este disco, en el último disco, fue como que con Facu, hicimos los dos los temas. No, yo llevaba una parte, él metía otra, él me mostraba, y yo por ahí sí lo producía un poco, pero bueno, estaba Chávez, que es otro productor que le produjo el disco al Pelado Cordera. Claro, ahora. Que es de Nuca, el cantante de Nuca. Claro. Pero en este disco, ahora cuando grabemos otro, creo que lo voy a encarar yo y con los chicos también, ¿no? Vamos a ir. Pero sí, por ahí capaz que la dirección por ahí va a estar hablada, pero voy a encarar bastante eso, ¿no? ¿Y cuál te parece a vos que es el lugar del productor en una banda? Es complicado el trabajo que yo haría, ¿no? Dentro de la banda, porque para mí el productor es como un árbitro, o sea, porque uno, yo quiero hacer el solo acá, y otro no, entonces viene y dice, no, mirá, capaz que queda bueno esto. Todas las bandas tienen que estar conscientes de que si trabajan tienen que ceder una parte y el productor también tiene que ceder, ¿no? Porque nosotros la primera vez que trabajamos con un productor que nos dice, no, mirá, prueben con esto, no, ¿qué nos van a cortar esta parte? No. Pero después nos empezamos a dar cuenta que era como una forma de estudiar. Entonces, si aprenden a hacer buenas canciones, a orquestarlo bien, va a sonar mucho mejor. Con la banda va a sonar mejor, incluso se va a ajustar. Entonces, bueno, el rol del productor es ese, ¿no? De mediar. Y bueno, el trabajo mío sería más complicado, ¿no? Porque si estoy tocando y todo, entonces bueno, vamos a ver cómo se podría hacer eso, ¿no? Igual trato de separarlo bien a eso. O sea, de no. Por eso al principio no hacía mucho solo o cosas, porque tampoco me veía como un guitarrista dentro de Rey Momo, ¿viste? Ah, quiero hacer todo lo solo, hermano. Hace un solo, me decían. Ah, bueno. Haz un solo, por favor. Claro, ahora yo no, ahora no paro. Ahora tengo temas como, no sé. Ahora todos se cruzan de brazos. Pará, me cortan ahora, ¿viste? No, pero trato de separar bien. No me gusta como ese egocentrismo, ¿viste? Que a veces le agarra a un guitarrista, un baterista, cualquiera, ¿no? Y bueno, ahora con Rey Momo presentan el disco en Buenos Aires. En Buenos Aires,
me van a matar los chicos, pero no me acuerdo bien la fecha, es el 17 de julio, me parece, en el Roxy. Vamos a tocar con Eduardo, que es Edu Smith. ¿Edu Smith? Sí, vamos a tocar con él y otra banda más que todavía no sé. Edu Smith, que es era ex Árbol. Árbol, que está muy bueno lo que está haciendo, es como más lo que hacía Árbol antes. Claro, y es más músico, loco, sí. Y bueno, y van a salir muchas fechas, vamos a estar por Córdoba, Villa María, seguro que en Mar del Plata, en La Plata. Y vamos a estar como 2 o 3 meses girando por ahí. Y vos cuando decías hace un rato que estás haciendo tus temas, sí. Ponele, si harías un disco solista, ¿qué te gustaría hacer? Yo solo. No, no. Y a mí me gusta mucho. Yo solito se va a llamar. Me gusta mucho el jazz como moderno que hay, pero no el fusionero de funk y. Me gusta como medio crudo. En realidad me gusta todo lo punk de la actitud que tiene, ¿no? El jazz más crudo me gusta, el rock más crudo, todo así. No me gusta tan técnico todo, ¿viste? Me gusta mucho el folk, entonces quiero mezclar un poco de folk, canciones, todo instrumental, ¿no? Sí. Pero con el vocabulario del jazz, o sea, como cómo lo encara un jazzero, ¿no? Las armonías, por ahí. No hacerlo muy complejo porque todavía, no sé, no es mi forma de tocar, no podría ser un tema, qué sé yo, como hace Kay Jarrett, así, no sé. Yo lo encaro más simple. Entonces va a ser más canción, ¿no? Pero instrumental. Bueno, ¿y cómo se viene el año o los proyectos que tengas a futuro? A futuro, bueno, estamos en el disco este de Hernán, ¿no? Que en realidad es como mestizo, los temas son de él, pero bueno, de a poco también, qué sé yo, capaz a lo mejor meto un tema yo para tocar en vivo, ¿no? Y después, bueno, seguir estudiando, dando clases, también viendo la forma de pasar más información a los alumnos, ¿viste? También voy a estar dando ensambles en la escuela de música, que es, ¿viste?, juntar un baterista, un bajista. El año pasado cerraron el año también, de la escuelita de música con un ensamble. Y bueno, este año va a estar mucho mejor, ya está mejor organizada, porque es una tecnicatura. Y bueno, estamos preparando temas nuevos de Ray Momos, también, que eso, estoy reembalado. Y los temas míos, así que estoy y mezclando. Y por ahí ya tengo también algunas cosas, porque hago algunas grabaciones también. Solamente grabo, capaz. Sí. Entonces, también ya tengo algunas, como todo el año ocupado. Sí, veo. Sí, sí, sí. De acá hasta el 24 de diciembre. Sí, sí, sí. No tengo sábado, no tengo domingo. Te voy a preguntar cuántos años tenés ahora, pero ¿a qué edad empezaste a tocar la guitarra? A los 15 o 15, me parece, no me acuerdo bien. ¿Criolla? Criolla, con las cuerdas súper levantadas y los primeros acordes que me pasó, que siempre se los cuento a mi tío y se los cuenta todo, igual, que uno pasó adentro de un auto, porque llovía, entonces para no despertar a la siesta, ¿viste? Me dice, bueno, mirá, este es el sol, la guitarra tenía las cuerdas así levantadas, imagínate toda la fuerza y toda desafinada, para mí todo sonaba re bien. Y no, fue a esa edad más o menos, a los 15, por ahí. ¿Tu tío es el que te pasó los primeros acordes? Sí. ¿Y la primera guitarra? La primera guitarra me la compré yo y trabajé de albañil. Sí, sí, era una Fine, me compré, me acuerdo. Y, sí. No te imagino albañil. Nada, igual era ayudante, obviamente. Sí. ¿Viste? Me dijeron la que pasaste otra bueno. vez por esa casa a ver si sigue. Claro, no, sí. Y después, bueno, la segunda guitarra sí me la compró mi viejo. Pero mi hijo, económicamente nunca pudieron ayudar, o sea, me acompañaban en todo lo que podían, pero era. Yo ahora me imagino, yo le pedí una guitarra y no me daba cuenta el sacrificio que era comprar una guitarra, ¿viste? Y en realidad después todo me lo compré dando clase, o sea, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que estaba viviendo de la música, porque me compré el equipo, los pedales, otras guitarras, y bueno, y ahora vivo. De esto, ¿no? O sea, y eso de empezar a dar clases y demás se dio como solo también, ¿no? También solo, o sea, todo se te dio solo. Solo, la verdad que no sí. No buscaste nada en la vida. No, sí, la verdad que no. Se cayeron todo. los alumnos. Creo que, o sea, uno lo tiene proyectado, sí. ¿No? Pero se fue generando. A mí siempre me da vergüenza decir yo doy clase de guitarra o soy profesor. Al principio me venía, profe,
bueno, profe, ¿viste? Dime Mauri. Claro, Mauri. Pero sí, empecé a dar clases de a poco y en un momento tenía una cantidad de alumnos que, no sé, y cuando estaba en Buenos Aires tenía como 30 y pico de alumnos acá y daba clases de las 10 de la mañana, no, de las, a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de las 3 de la tarde hasta las 10. Estaba, me quemé porque vivía una semana en Buenos Aires, una semana acá, una semana así. Pero bueno, tiene todo su fruto, ¿viste? O sea, totalmente. Es lo que tiene este trabajo, o cualquier música lo debe decir, ¿no? No te tenés que dejar estar, porque esto tenés que estar actualizándote, ver nuevas ondas, cómo se toca, cómo se graba, cómo se encara un disco, cómo se produce. O sea, tenés que estar todo el tiempo adelante, mucho más adelante que toda la gente, ¿no? Sí. Entonces, con la gente que vos trabajás o que das clase, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar al tanto. Y, por ejemplo, con esto de producir, y hablábamos recién de un próximo disco, un disco tuyo, ¿cómo ves el tema, por ejemplo, de internet o de las nuevas tecnologías con la música? Y eso es lo más grosso que hay ahora. O sea, internet hace que, si bien las grandes compañías imponen, pero una banda under puede estar dando vuelta por todo el mundo. Entonces, lo que depende de cada uno cómo encara la situación, que eso estaría bueno, que en realidad que todos se acostumbren. En Buenos Aires todas las bandas trabajan con internet, acá se trabaja, pero todavía no, me parece que no a un nivel exagerado. Tendrían que bombardear más, tendrían que, viste, subir sus videos, hacer como más toda la película, ¿no? Claro. Inclusive nosotros, digo, nosotros vamos trabajando y a poco vamos entendiendo también, porque es otro medio re grosso, más sí, grosso que la televisión que ves, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que aprender a usarla.